amigas, muy bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Maestro Lajas Oficial. Y yo soy Alberto Lajas. Hoy vamos a hablar de unos personajes, iba a decir personas, yo diría que son personajes más que personas, que tienen algunos rasgos que les definen eh, o diferencian de una persona, vamos a decir, normal. Estos personajes de los que vamos a hablar hoy suelen tener entre sus eh, características, suelen ser egocéntricos, narcisistas, suelen eh, tener ausencia de remordimientos, suelen ser personas con falta de empatía, manipuladores de los sentimientos de los demás, son mentirosos, compulsivos, son personas que tienen ausencia de emociones entre otros muchos síntomas. Estoy hablando de los psicópatas. La psicopatía para muchos es una enfermedad mental, lo puede llegar a ser, pero la psicopatía de la que vamos a hablar hoy eh, es una psicopatía que además la tienen millones de personas y es difícil de saber que lo son, porque precisamente, eh, como he dicho, entre sus características son personas muy mentirosas y son muy buenos actores y actrices y cara a la calle a la gente de la calle son personas suelen ser personas con eh, capacidad inteligentes son personas que atraen eh, son, son personas son dientes cariñosas son actores pero el problema es cuando ya han cogido atraído a su víctima la acaban destrozando, la acaban anulando, la acaban eh, a, de hacer polvo. Y encima van de víctimas, porque cuando la víctima real se queja del psicópata, el psicópata va a decir yo, pero si yo soy buena persona, es mentira, ¿cómo dice eso de mí? Eh, tenemos hoy a Ángels Cañellas, que además está escribiendo un libro sobre psicopatía y nos va a ayudar a entender o a comprender <laughs> Aunque es difícil, ¿quiénes son estos personajes y cómo defendernos de ellos? Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa y a continuación ya conectamos con ellos. Les damos la más cordial bienvenida al canal oficial del maestro Alberto Lajas. Ya hemos cumplido 14 años y estamos felices de ser los pioneros en YouTube en traer a los mejores expertos y expertas en espiritualidad, metafísica, terapias naturales y mucho más. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo al suscribiros y por vuestros likes y comentarios. Damos paso ya al programa de hoy. Que lo disfruten. Bueno, amigos, pues continuamos en Maestro Lajas. Aquí vamos a tocar un tema, como he dicho en la introducción, muy, muy interesante. ¿Quiénes son los psicópatas? ¿Cómo protegernos de ellos? Para ello, tenemos aquí eh, una vez más a Ángeles, eh, que siempre digo mal su apellido, <laughs> Cañedes. No, lo digo más de todas. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy bien. Bueno, el, 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 mi apellido, claro, como es muy catalán, es verdad que, que sobre todo, cuando, cuando, sobre todo, por ejemplo, si hablo con alguien de Madrid, hay, hay problemas, ¿no? Porque es Cañellas y, y luego, pues en, en catalán también me lo ponen, aquí en Cataluña claro. me lo ponen en catalán. <laughs> que problemas con cañellas, el... Cañellas. Sí, cañellas, sí. Muy bien. Bueno, Ángel, y... Ángel, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, la verdad es que, bueno, fui al, al Magic. Te he visto ahí en Magic, has estado haciendo cosas, ¿verdad? Y muy bien, muy bien, muy contenta, muy satisfecha y, bueno, espero repetir. Muy bien. Bueno, ellas, hoy vamos a hablar de, como decía, de un tema así un poquito escabroso, porque, claro,. Eh, Hablar y definir a un psicópata es complejo, pero lo vamos a intentar. Además, eh, bueno, luego nos vas a contar, tienes ahí un libro sobre este tema que estás preparando. Pero, por comenzar por algún lado, ¿cómo podríamos definir qué es un psicópata? Ángels. Sí, bueno, yo definiría a los psicópatas narcisistas, porque bueno, hay, hay varios, ¿no? Pero normalmente son personas que son amables, cariñosos, que desde, desde el primer momento te envuelven. Desde el primer momento, como que como entras como en una nube, ¿no? Como que dices, bueno, nunca he encontrado una persona así, porque son sumamente cariñosos, detallistas y, y bueno, empáticos y, bueno, te, te comprenden, sobre todo, por ejemplo, te admiran, ¿no? Entonces te sientes, vamos, totalmente halagada con estas, con estas personas. Luego viene lo que, lo que viene, ¿no? Pero en el primer momento son personas demasiado empáticas, ¿no? Que, que no, no tendríamos como que sospechar un poco, ¿no? Porque a veces tanta amabilidad y, y, y tanto príncipe azul, a mm. ver qué, qué rana hay detrás, ¿no? Además, eh, en las películas, así como de terror, psicosis y así, le pues pintan al psicópata, pues eso, como un perturbado mental, eh, desequilibrado y tal, ¿no? Pero. Nada más trabajo de la realidad, porque un psicópata puede ser un abogado, un médico, alguien alguien, alguien inteligente y con composición, ¿no, Angels? Sí, sí porque antes sí que se definía más a, lo, a los psicópatas, a las personas, dijéramos, ya más tipo asesinos, ¿no? Pero luego con el tiempo ya se fue, bueno, eh, se fue como descubriendo este tipo de, de, de psicópatas uh -huh. narcisistas, lo que antes serían los maltratadores psicológicos. Entonces eh, ya se, la, se les ha ido dando el nombre de psicópatas narcisistas y entonces, pues bueno, cada vez va saliendo más información y cada vez hay más personas que se dan cuenta que, que bueno que están al lado de una persona así tanto hombres como mujeres como madres y padres ¿eh? porque no quiere decir que sea por ejemplo el marido o la mujer también puedes encontrarte a un padre una madre un hermano un jefe lo que tú decías no un, una persona por ejemplo pues pues bueno eh, eh, bueno con un alto rango incluso con estudios no quiere decir que no tengan estudios que pueden tener muchos estudios no no, no, no quedan exentos no uh -huh. Eh, hay mucha gente, eh, decíamos antes de grabar, ¿no? Te comentaba yo que hay algunos psiquiatras o psicólogos que no están todavía muy de acuerdo en que la psicopatía sí si es una enfermedad mental o es un comportamiento, ¿no? Estaría ahí en medio, ¿no, Angers? Sí, yo creo creo que puede ser un poquito de todo, ¿no? Porque claro, eh, claro esas personas normalmente ya nacen, porque bueno, aunque tengan, por ejemplo, eh, hayan tenido unos problemas, por ejemplo, de la infancia. Uh -huh. eh, a ver, todos hemos tenido muchos problemas en la infancia, ¿no? Todos somos psicópatas narcisistas, ¿no? Entonces yo creo que, que es como un poquito de todo, ¿no? Es como, eh, primero ya, ya nacen y luego, pues posiblemente con, con los traumas que han tenido, luego puede ser que, se, que a lo mejor hagan lo que diríamos el click, ¿no? Pero yo creo que más que nada puede ser una mezcla de todo, ¿no? Porque es lo que decíamos, ¿dónde está la línea fina, no? Porque, a ver... Eh, enfermos enfermos no porque tendría que haber eh, una razón no entonces eh, bueno de hecho eh, muchas veces cuando son pequeños ya se les ve no esta poca empatía este este por ejemplo mal comportamiento entonces yo creo que yo creo que, que nacen y luego eh, se les puede agravar depende de, de lo que hayan pasado durante la infancia no un, un psicópata entonces por resumirlo así rápido sería un manipulador, alguien que quiere conseguir algo eh, de la forma que sea, ¿no? Podría ser esto. Sí sí. sí, sí, de hecho son muy manipuladores, porque al principio te hacen lo que es el bombardeo amoroso, que es bueno, dijéramos, conocen a alguien, bueno, ahí los van a por la víctima, ¿no? Normalmente la víctima suele ser una persona eh, fantástica, maravillosa, empática, con unas grandes cualidades, entonces eh, son personas que necesitan copiar. Ellos, estas cualidades no las tienen. Entonces, escogen a personas que tienen unas grandes cualidades, entonces, para copiarlas, claro, luego las tienen como que, como que destrozar. Okay. Eh, y luego, claro luego, pues te, claro, luego, pues te van manipulando para que, bueno, que continúes estando, dijéramos, baja, dijéramos, de moral, baja de autoestima para ellos poder hacer lo que, lo que quieren con, con, contigo, dijéramos, y luego ellos, pues claro, quedan ensalzados de cara a la sociedad, pues bueno, pues son personas fantásticas y maravillosas que, que bueno, que han copiado tu, tus rasgos uh -huh. y, tu, y tus facultades. Hay una frase en psicopatía eh, que suelen decir ni contigo ni sin ti. Es decir, el psicópata cuando ya, na, ya no estás con él te sigue haciendo la vida imposible, aunque sea con terceras personas o haciéndose la víctima, ¿no? Entonces es que es, 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 es terrible, ¿no? <laughs> Convivir con un psicópata antes y después, ¿no? Sí, 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 antes porque, porque bueno, ves que te va destrozando, entonces, bueno, eh, tienes que tener un carácter o muy fuerte o, o por ejemplo, eh, saberte, dijéramos tratar y saberlo, dijéramos cómo frenar. No, no estamos exentos porque, bueno, a veces, aunque seas terapeuta, no estás exento de que, de, que, de que te destrocen, ¿no? A veces te destrozan un poco menos porque, bueno, ya te has ido trabajando, ¿no? Pero sí, sí, Woody, ellos, eh, bueno, son, ya digo, son grandes manipuladores y, y luego, pues bueno, pues eh, eh, ellos, pues bueno, te van, te van, dijéramos, manipulando, te van manipulando y, y luego, pues bueno, pues van, bueno, hacen, luego te hacen creer que tú eres la culpable que tú dijéramos, eh, eres el, la, la causante de, de, de lo que a ellos les pasa, luego también son como grandes mentirosos, ¿no? Son personas que los puedes enganchar con, con bueno, con, 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 dijéramos, con, con la, la boca manchada de chocolate y te están diciendo que no. Ajá. Te están diciendo que no y te, te hacen creer que, que bueno, que, que estás loca, que, que, que te lo estás inventando. Eh, la verdad es que, es, es, bueno, es, hay, hay personas que son son terribles no convivir con mm -hmm. ellos luego claro cuesta deshacerse de ellos porque porque bueno es que te es que te, te hacen creer que sin ellos no eres nadie que que los bueno que ellos lo han hecho todo por ti y la verdad es que cuesta mucho desengancharse ¿eh? de ellos cuesta mucho pero bueno se consigue ¿eh? sabes que he estado mirando por ahí información sobre las estadísticas de los psicópatas que se cree que hay pero claro el problema eh, lo que he estado viendo es que reconoce, o sea, se dice que hay como un 1% de la población mundial de psicópatas, pero claro, como los psicópatas una de sus cualidades es que engañan porque son grandes actores, pues ese 1% puede ser casi hasta simbólico. Igual podemos estar un 15, un 20, un 30% de psicópatas, ¿no? Porque una cosa, Ángel los hay en, en, en la política, los hay en el matrimonio, los hay en, en, <laughs> en muchos sitios, ¿no? Los psicópatas. Claro, porque... Sí, claro, porque claro, representa que, claro, no no pueden estar diagnosticados, ¿no? Porque claro, los que los tiene que diagnosticar, diagnosticar es la víctima. Claro, es, es a la víctima la que tenían que hacer, le dijéramos, la encuesta, ¿no? De, es, es la que tenía que decir, bueno, pues mi, mi marido, mi mujer, mi padre, mi, mi hermano, mi, mi madre son psicópatas, ¿no? Yo soy sí, mi, mi jefe, entonces, pero claro, eh, normalmente, bueno, que están diagnosticados los que están, por ejemplo, en la, en la cárcel, ¿no? Pero lo, los sociales, las personas, dijéramos, de, de, de a pie, estos, como no los. Los diagnostique, dijéramos, y lo, los apunte lo que es la víctima. La verdad es que no es, es difícil porque porque engañan mucho. Porque, claro, es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, te encuentras con un psicópata narcisista y, y, bueno, y cuentas: mira, me hace esto, me hace lo otro, y es, que, y es que te dicen que no, que no puede ser, pero si es fantástico, si es maravilloso, pero si es una persona que, que ayuda, pero luego tú explicas lo que pasa cuando cierras la puerta y es que no se lo creen. Son personas que lo que decíamos, ¿no? Pueden destrozar a los hijos y luego también eh, terminan destrozando a los hijos también de, de, de la nueva pareja, a los hijos de, de, la, de la pareja. Sí. Porque ellos quieren sobre todo eh, eh, exclusividad. Ellos quieren exclusividad. Entonces eh, se encuentran que, que bueno, que, que claro, que como. como eh, ellos son lo, los, los buenos de la película, ¿no? Y... Sabes eh, que me preocupa algo mucho, 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 mucho. Porque, a ver, un psicópata puede hacer daño dentro de una familia, por ejemplo, pero eh, lo que más me preocupa son los gobernantes que pueden... <laughs> los psicópatas gobernantes. Eh, mira qué, qué bonito el gato la gatita. <laughs> los gobernantes, los, los jefes de Estado, los presidentes de un gobierno, esos son los psicópatas que más me preocupan porque... Pueden hacer daño a una nación entera y pueden hacer sí. aparecer, como dices tú, delante de, de la televisión y de los medios, pues como seres maravillosos, pero luego en la práctica podemos ver que es que están destrozando al país y encima hay gente que les sigue y les aplaude. Eh, eso sí que me preocupa, Ángels. ¿eh? Sí, hay lo que digamos los dos bandos, ¿no? Los, los que bueno, los que hoy en día se llaman negacionistas, ¿no? Que son a eh. lo mejor los que, los que se dan cuenta de la realidad, ¿no? cada uno piensa piensa a su manera no eh, entonces claro hay, dijéramos la, la, la parte de la población que se deja dijéramos manipular con estas personas porque es que realmente te convencen ¿eh? es que realmente son personas que que, que convencen entonces ya digo de, de cara de cara a fuera pues pues bueno hacen creer a los demás que que bueno que son fantásticos y que la culpa lo tienen lo tienen los otros siempre claro el mayor problema que me veo, por ejemplo, en una pareja, imagínate, ¿no? Cuando son novios y como el psicópata es un artista, un, un actor de primera, claro, el problema que yo veo es eh, cuando, cuando, por ejemplo, se es novio de un psicópata o de una psicópata. ¿Cómo puede espiarle? ¿Cómo podemos saber que estamos ante un psicópata potencial? Porque si no nos damos cuenta y nos casamos con él o con ella, ya la hemos liado, ¿no? ¿Qué, qué señales así claritas podríamos decir para reconocer a un, a un psicópata, Ángel? Si es que las hay, si es que las hay. Sí, normalmente eh, los que reconocen los psicópatas son las personas que tienes al lado, porque la víctima. Eh, Tarda en reconocer a un psicópata. Primero, porque son personas que realmente son fantásticos, maravillosos, es como que encuentras al hombre de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ellos dijéramos que te van, te van como manipulando, entonces al cabo de, de un tiempo te encuentras pues, que, que, bueno, que te van como, como, como eh, eh, haciendo como de menos, ¿no? Es como que, que luego te encuentras que, que hay una serie de cosas que a lo mejor, por ejemplo, se irritan con, faci con facilidad luego te piden, te piden perdón, es como el, el ir y venir, ¿no? Es, es como, primero son fantásticos, luego te, te hacen alguna alguna jugarreta, o, o por ejemplo, o te tratan mal, o, o te dicen algo que no te ha gustado, pero luego cuando tú te, te enfadas, automáticamente ellos digamos, te piden perdón, yo que sé, te pueden regalar flores, te dicen que nunca más lo volverán a hacer. Entonces, es como el, el, el gato y el ratón, ¿no? Dijéramos ahora te pillo y ahora y ahora me escondo. Y, y luego, pues claro, te, te encuentras que, bueno, va pasando el tiempo, hay cosas, por ejemplo, que no te gustan, lo vas explicando, por ejemplo, amigas, mira que me he encontrado con esto, entonces es cuando, cuando decimos, ¿no? Cuando la amiga te dice, hombre, pero tú no te das cuenta que, que, que esto puede ser una persona, que esto no, no es normal. Mira, yo te explicaré, dijéramos mi caso, eh, yo tenía un programa de radio y, y entonces, pues bueno, vino, me dijeron para entrevistar a una, a una chica que venía a hablar de psicópatas narcisistas. Yo nunca había hablado de psicópatas, nunca había oído hablar, ¿no? Entonces, pues nada, pues nada, tenía uno en casa. Y, y entonces, pues bueno, me hizo la, le hice la entrevista, vino varias veces, y entonces la primera vez que le hice la entrevista... Es como que empezó a decirme los rasgos de los psicópatas narcisistas y claro ya que lo que te quedas y dices esto me suena ¿no? La vas escuchando y vas diciendo esto me suena. Bueno fue curioso porque cuando llegué a casa el señor muy muy amable que cómo ha ido el programa y me lo quedo mirando lo señalo con el dedo digo que ahora ya sé quién eres. Digo mira digo no sé en qué momento en qué momento tomaré la decisión porque es muy difícil tomar la, la decisión, claro. porque muchas veces cuando quieres tomar la decisión como que luego te dan la vuelta, ¿no? Entonces es como que, que, que al final vuelves otra vez a tirar para atrás, ¿no? Porque en las, las víctimas sí. de un psicópata pueden incluso generar una especie de apego al a, a psicópata, ¿no? Por decirlo así. Sí, porque ellos se hacen creer que sin ellos no serás nadie, que necesitas ah. su economía. Que, que necesita su ayuda. Entonces, claro, al principio te lo vas te lo vas creyendo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, llega, llega un momento pues, que, que, bueno, llega un momento que, bueno, va pasando el tiempo, a veces pueden pasar bastantes años. Entonces llega un momento que, bueno, haces lo, haces lo que es el clic, ¿no? Uh -huh. eh, posiblemente las, el, el, la vida de las víctimas da un, muchas veces un giro de 360 grados tienes que hacer un cambio total de vida, pero al final dijéramos lo agradeces. A principio es difícil porque, bueno, es como lo que tú dices, ¿no? El sentimiento de culpa, eh, uh -huh. no, no, no sabes si vas a salir o no vas a salir, eh, ellos enseguida, enseguida buscan a otra a otra pareja, como si no hubiese pasado nada. A, a eh? otra víctima. Claro, 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 tú no entiendes nada, dices que no, no, no lo puedo entender, como por ejemplo esta persona eh, ves como que, que bueno que, que, que no hay ningún, como ningún sentimiento, ¿no? Dices, bueno, has estado casada con esa persona un montón de años, pero resulta que, que, que bueno, el, el sentimiento se les va de golpe, no es que se les vaya de golpe, es que nunca han tenido un, un, un sentimiento. Entonces, dijéramos poquito a poquito es como cuando, bueno, es como cuando vas entendiendo, vas comprendiendo. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Es como que, que la víctima necesita comprender el porqué. Si lo tenía todo, tenía una casa, tenía una mujer eh, que valía mucho, tenía, bueno, un, una vida social, tenía un montón de cosas. Entonces, bueno, al final, pues bueno, ellos buscan enseguida a otra víctima, eh, posiblemente para hacerte sentir culpable. Lo que pasa es que, claro, la, la, la otra víctima de momento... Eh, bueno, se repite la historia, ¿eh? se repite la historia, se repite el bombardeo amoroso, luego llega un momento que, que bueno, que como que se desequilibran, luego vuelven a pedir perdón, pero bueno, con el tiempo esas personas, eh, a ver, irán cambiando de, de, de personas, ¿no? Van cambiando eh, de... Ya me imagino la respuesta que me vas a dar a la pregunta que te voy a hacer, pero yo te la tengo que hacer. Tienen... ¿Arreglo? ¿Tienen cura los psicópatas? ¿Hay alguno que se, se pueda curar? No sé si es la palabra curar o, o ayudarle, ¿tú crees? O, ¿O eso ya es una cosa crónica? No, no se les puede ayudar porque ellos nunca reconocerán que son psicópatas narcisistas. Claro, ahí está el problema. Como cuando sí, uno es alcohólico que... ¿no? y no lo reconoce o así. Sí, un psicópata narcisista nunca, nunca, nunca reconocerá que lo es. Eh, puede ser, por ejemplo, una persona que pueda tener, por ejemplo, un, un carácter que pueda ir a, un poco arreglando, ¿no? O, por ejemplo, que sí que puede ir al psicólogo porque es algo que, por ejemplo, pues, les ha surgido a través de la niñez, pero lo que es un psicópata narcisista nunca, nunca lo va a reconocer. Es imposible, imposible. Y luego también se agrava porque a veces también, eh, lo, bueno, lo de la enfermedad, que a veces hay algunos psicólogos que dicen, es porque a veces hay algunos que se les puede agravar, por ejemplo, eh, alguna, dijéramos, patología. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, pueden tener una, una patología sexual, dijéramos, unas, como unas fantasías sexuales, ¿no? Un fetichismo eh, así, ¿no? Entonces eso sí que podría ser, eso sí que podría ser una, una psicopatía, un... Y claro, ya no me imagino si se junta, por ejemplo, en un psicópata una esquizofrenia o, o alguna otra cosa, que eso ya es una, un cóctel, ¿no? Una bomba en esa persona, ¿no? Sí, sí yo creo que, que, a ver, yo creo que se, se mezcla, ¿eh? Puede ser que se mezcla sí. lo que decíamos antes, lo que es la, lo que es la enfermedad eh, y luego lo que es el, el carácter. Yo creo que, que hay un poquito de, de todo, porque porque bueno, a veces puede ser que a lo mejor, dijéramos, puede ser que su cerebro a veces no, 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 no rija del todo bien en el sentido que se mezcle un poquito lo que es el, 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 algún algún tipo de enfermedad, pero 100% enfermos, no. Yo, yo diría que por una parte es carácter y por la otra parte puede ser un poquito como de algo que, dijéramos, no les funcione, ¿no? Entonces, Ángel, para que nos aclaremos todas, el psicópata nace y se va haciendo su, su personalidad según va creciendo, ¿no? En algún momento de quizá de la adolescencia o no sé, ¿no? ¿O, o, o, o es así desde, desde pequeñito? Sí, bueno, dijéramos, yo diría que nace ya con un carácter y luego a través... Vez de una serie de, de bueno dijéramos de traumas infantiles es cuando cuando se va agravando pero el carácter tiene mucho que ver ¿eh? porque porque ya son personas que, que dijéramos que es que ya 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 nacen siendo poco empáticas no es que ya hay unos rasgos de carácter, porque a ver, si, si nace una persona, por ejemplo, que sea muy cariñosa y que sea muy empática, nunca se va a volver eh, psicópata narcisista. Estas personas es que ya nacen, ¿no? con, un, con un carácter, luego, luego dijéramos que se va a, agravando. Pero, pero de todas maneras, yo creo que a veces, aunque, hay, aunque puede ser que tengan una infancia feliz, eh, si ya nacen con este carácter, ya se va agravando. Eh, se va agravando poco a poco. Es que yo creo que ya nacen con esto, ¿eh? Luego, luego se puede ir mezclando con, con alguna con, con, con algo, con alguna adicción ¿no? que aquello puede ser que les haga digamos agravar más ¿no? sí. pero algún vicio, alguna cosa de estas pero esa gente ya nace así luego también quisiera decir que sí. luego también que es muy importante que las víctimas tienen que saber que son personas que no soportan a las personas enfermas cuando sí. ellos pueden tratarte muy bien cuando tú estás bien, pero a la que te pones enferma es que se transforman. Es como que, es como que dices: bueno, es que parece como que se vuelvan monstruos, ¿no? Es bueno, mm -hmm. que machacan, no entienden tu enfermedad, eh, bueno, se, se ponen agresivos y dices: mm -hmm. bueno, es que no entiendes, no entiendes, no entiendes nada. Entonces es que es, 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 que es algo como curioso. Luego <coughs> terminas con tu enfermedad <coughs> mm -hmm. y vuelven a ser normales. ¿Por qué? Porque ellos en aquel momento, claro, como, como dejas de cuidarlos porque necesitas cuidarte tú, entonces, claro, ellos se encuentran que, bueno, ya pierden, pierden, eh, eh, claro, el, el cuidado. Claro, cuando la, lo que es la pareja se pone enferma, depende de qué enfermedad. A ver, las otras personas, pues también tienen tendencia, pues también a cuidarlas más, ¿no? A, a, uh -huh. a ser más empáticas con el enfermo, ¿no? Entonces, claro, ellos dejan de perder interés de cara a la sociedad, entonces como que no, como que no lo soportan. Es, uh -huh. es bastante bastante grave. Y es, crees que hay eh, que hay más rasgos psicopáticos en hombres que mujeres, o eso da igual, o por igual. Yo creo que más en hombres. Más en hombres. Más en hombres, sí. Sí, Maestro. yo creo que las, las estadísticas es, están más en más en hombres, porque bueno, como también hay hombres un poquito como más como más machistas, es como, también es como un, un rasgo también, también acostumbran a ser personas bastante machistas, uh -huh. entonces como que quieren imponer, digamos, como su voluntad, ¿no? Uh -huh. eh, luego también son personas que por ejemplo, pues también eh, lo típico, ¿no? Uh -huh. Que a veces uh -huh. han hecho ser fuertes, lo típico, ¿no? Los hombres no lloran, uh -huh. eh, entonces también no, no los dejan ser sensibles. Entonces, pues bueno, pues todo esto está, dijéramos, más agravado en, en, en hombres. Hay, dijéramos, hay más mujeres que se quejan de maridos psicópatas narcisistas uh -huh. que no maridos que se quejen de mujeres um, uh -huh. narcisistas. Claro, el problema es que, por ejemplo, la mujer, la mujer también lo cuenta más porque, por ejemplo, tienes un marido narcisista y lo contarás a las amigas, ¿no? Claro. claro a veces entre los hombres tienes una mujer, por ejemplo, que te maltrata y a veces se, se cuenta menos y es como que ver, es un poquito más... Quedas como un calzonazos, pero ¿cómo dejas que tu mujer te trate así? ¿no? Claro, entonces podría ser que por eso se explique menos y entonces mm -hmm. quede un poquito como más claro, como más claro. escondido ¿no? Bueno, yo ahora que me preocupan y sobre todo este programa lo, lo, lo hemos pensado me preocupan las víctimas las víctimas de los psicópatas eh, ¿Cómo se puede ayudar eh, a, una, a una víctima a sanar las heridas de, de un psicópata y a poder abandonar a un psicópata? Las dos. Creo que las dos son difíciles, pero bueno, yo creo que hay esperanza, ¿no, eh, Angels? Sí. sí, primero lo que se le tiene que hacer a la víctima es, mm. dijéramos, su autoestima. Entonces, ah. dijéramos, explicarle lo que son todos estos rasgos, explicarles que los escogen a mujeres muy valiosas para luego copiarles. Y luego que claro, las destrozan. Entonces, primero entender esto, que son mujeres fantásticas, fuertes, con grandes capacidades. Entonces, primero hacerles subir lo que es su autoestima. Después sí. también es muy importante el contacto cero. El, el, por ejemplo, el bloquearlo, el no verlo, que, que a veces es difícil, ¿no? Porque es lo que decía antes, a veces necesitas entender, ¿no? Sí. Eh, luego, claro, luego también hacerles, dijéramos, comprender que esas personas, pues bueno, son así porque son así. ¿Por qué? porque a veces el, el, el querer comprender no hay nada que comprender porque es es, es, es porque no, no, no puedes decirles es que ellos por ejemplo te han tratado así porque tú te has portado mal porque tú eres una mala persona porque tú no los has atendido no no se les tiene que hacer ver que ellos son, son, son así porque son así porque ya nacieron así no entonces tienen que entender esto sobre todo y... sí sí continúa Sí, y, y luego ya digo, luego sobre todo, pues acompañarlas, ¿no? Eh, luego, mmm, a ver, por ejemplo, hay sobre todo, por ejemplo, amigas que no, no, no tienen tantos conocimientos como que, como que son como más radicales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la, la terapeuta o el psicólogo que las acompaña tiene como que, como que acompañarlas y decir, bueno pues, bueno, pues si has caído en enviarle un mensaje, pues bueno, pues a ver cómo te ha respondido. Entonces, acompañarlas, dijéramos, en su, en su dolor, ¿no? Es no, sí. no decirles, es que no tienes que hacerlo porque esto te está perjudicando. No, no, tienes que tienes que acompañarlas. Eh, muchas veces, eh, a veces, yo por ejemplo tengo amigas, por ejemplo, tengo una, una amiga que ahora empezará a empezar a terapia. Entonces, bueno, un día, bueno, hicimos una, una cena, ¿no? En, con un grupo. Entonces vino y me dijo, ¿Qué, ¿qué te parece, Fulanito, ¿no? Y bueno, es que, claro, es que. Lo, es que los calas enseguida cuando cuando ya tienes experiencias es que los ves y dices pero pero a ver pero, pero es que date cuenta que, que, que este, esta persona es que es así 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 no se lo creen ¿eh? ah. la, la verdad es que la víctima es que no se lo cree y entonces pues nada, ella, ella continuó con mm. esa persona me iba contando mm. cosas le decía bueno es que, es que, es que ya, te lo, ya te lo dije bueno acompañando con suavidad no es que a mm. ver es que ya te lo dije pero es que, es que a ver es que apártate eh, muchas veces es que no pueden. Pero, luego, ya digo, la, las destrozan, pero es que es que no pueden. Entonces, cuando les haces terapia, pues esto, primero hacerles entender pues que, que les tienes que hacer subir la autoestima. Eh, claro, si tienes la suerte de que, de que te vengan a, a media relación, estupendo, porque puedes ayudarla a hacerles ver, mira. Eh, primero, claro, cuando tú ya les explicas los rasgos de los psicópatas narcisistas, claro, entonces ellos ya, ya pueden ver, ¿no? Ya pueden ver, ostras, pues tiene razón, ¿no? Entonces, claro, si, si consigues, pues que lo vean y, y, y te puedan hacer caso, luego, pues, pues bueno, que te puedan tener el, acompañarlas para tener el valor de irse apartando, esto por una parte, ¿no? Pero cuando muchas veces te vienen cuando, cuando, bueno, cuando ya están destrozadísimas. Entonces, eh, entonces cuando ya las tienes que, que acompañar, hacerles subir su autoestima, hacerles entender, sobre todo con mucha suavidad, ¿no? Sí. Y si te encuentras que, que bueno que están aún en el, en el proceso, pues bueno acompañarlas con, con cariño y no, no, no reñirlas. Bueno, no te preocupes. Mira, has tenido la tentación de enviarle un mensaje. Bueno, ¿cómo te ha respondido? Y muchas veces y muchas veces, por ejemplo, les puedes incluso llegar a decir. Bueno, mira, si tú no, no es conveniente no es conveniente que, que tú vuelvas, pero bueno, si quieres volver, tú vuelve. Si la cosa no va bien, aquí te estaré yo esperando. ¿no? Sobre todo, siempre acompañar con mucho con mucho cariño y, y dejar que, que vayan haciendo su proceso. Al final lo consiguen. ¿eh? Cada uno necesita, necesita su tiempo y, sobre todo, eh, respetar el tiempo de cada uno. Eso es importante. Pues, Ángeles, este es un tema tan interesante como para escribir un libro, que tú estás ya en ello, ¿verdad? Estás escribiendo un libro. Sí. Que, que, ¿Qué quieres transmitir con este libro que estás escribiendo? ¿En qué va a ayudar este libro que estás escribiendo sobre la psicopatía? Sí, a mí me, me, los libros me encantan los que, lle, los que tienen historias, porque la gente se siente como, como más identificada, ¿no? Como mi primer libro, que entonces eh, mezclé lo que es mi historia personal con información, ejercicios y cartas para que pudiesen escribir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo eh, me gusta, eh, a ver, si tú escribes lo que es una historia, eh, el libro me, lo haré, dijéramos, un poco como novelado explicando lo que son los, los, los rasgos de una manera, dijéramos, sencilla, ¿no? Porque, claro, hay, hay sobre este tema hay muchos libros. Entonces, eh, eh, hay, hay unos, unos rasgos que, por ejemplo, que no, no tampoco no son muchos, ¿no? La gente tiene como que, que entender, eh, mm. tiene que entender lo que es la parte como más fácil, ¿no? Lo que es el bombardeo amoroso, luego que las empiezan, dijéramos, a manipular, las empiezan, dijéramos, a, a, hacer, a hacer de menos, ellos se enlantecen y, y luego, pues, al final las hacen, las hacen dependientes. Entonces, claro, es explicado de una, de una manera sencilla eh, y luego, sobre todo, dijéramos, con, con historias, eh, bueno, ya tengo ya mi, mi personaje, eh, posiblemente sea un personaje o sean varios personajes, pero lo quiero hacer de cara a... a con, con pequeñas historias porque así la gente se sentirá más identificada porque claro no es lo mismo decir por ejemplo eh, estos rasgos que por ejemplo pues no sé por ejemplo decir pues 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 lucía se encontró un día pues con le presentaron a un chico y y bueno era muy amable, cariñoso se enamoró y luego pues to toda la historia no entonces la gente como que se siente más identificada y luego también pues bueno pues posiblemente también añada eh, ejercicios, luego pues también, también me encanta lo de, la, lo de las cartas, porque a veces también es, es bueno que, que puedan eh, reafirmarse, ¿no? Con, con pensamientos positivos, frases positivas y, y luego sobre todo luego también ayudarlas, dijéramos, a, a sanar, ¿no? dijéramos en el que entiendan pues que hay un, un acompañamiento y que bueno y que no están y que no están solas y que, y que bueno pues que bueno que si recaen pues bueno no pasa nada porque al fin y al cabo llega un momento que todas las víctimas al final terminan dándose dándose cuenta de que de que bueno de que de que al final se sale no pero eh, okay. siempre yo creo que siempre tendrían que buscar un lo que sería un un acompañamiento porque eh, sola sí que se puede salir pero con acompañamiento es mucho más rápido no pues como has dicho antes, Ángels, eh, es verdad que en el eh, hay libros que hablan de la, de la psicopatía, pero los que yo conozco, que tampoco son muchos, eh, son demasiado mmm, técnicos, dijéramos, ¿no? Muy y yo creo que un libro como el que tú vas a escribir es el que se necesita, pues un poco sencillo, en plan novelesco, que pueda que pueda entenderlo cualquier persona, ¿no? Porque a veces utilizan ciertos términos que madre mía, ¿no? Pero una cosa que estoy feliz y contento es que tú has escrito un libro que está ahí atrás, libérate y brilla, que puede ayudar a las víctimas a liberarse de los psicópatas. Háblanos de ese libro que tienes ahí atrás. Que lo tengo yo en mi casa dedicado por ti y me lo he leído. Sí, la, la primera parte escribe, la primera parte eh, habla de lo que son las heridas de la infancia, que es primero las tienes que reconocer. Luego también tiene lo, los ejercicios y, y cartas para poder escribir, para, que son eh, unas frases positivas, para ir reforzando eh, todo lo que, lo que lo que realmente eres, porque claro, al fin y al cabo, eh, claro, las heridas de la infancia, pues bueno, luego también se pueden, se pueden sanar y, y puedes ver que, que en el fondo pues eres una persona eh, fantástica y con grandes facultades y con grandes dones, ¿no? Luego la segunda parte del libro, pues luego ya habla, dijéramos, también cómo empoderarte, ¿no? Habla también, dijéramos, primero el, el perdonarte a ti mismo, porque claro, porque te tienes que perdonar por todo lo que hemos permitido, ¿no? Tienes que darte cuenta de lo que has permitido y luego eh, perdonarte y luego también ser consciente de, de bueno, de. de de, de, de la responsabilidad que tú has tenido, dijéramos, en, en tu vida, ¿no? porque, claro, a veces, a veces permitimos, o por lealtades familiares, o porque, porque queremos sí. ser aceptadas, o porque necesitamos amor. Y, y luego también habla de lo que es, lo que es el, el perdón, porque también, te, ya digo, tienes que, que perdonarte, perdonar a los demás. Habla, habla del miedo, porque cuando te han, depende de qué heridas de la infancia, pues claro, también también tienes lo que es el miedo, dijéramos, de, 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 de salir, ¿no? De salir y de, y de mostrarte a los demás, porque si mm. te han castrado esta parte comunicadora, esta parte eh, que tú puedes eh, eh, mostrarte a los demás y, y, y ver tus, tus dones, pues claro, entonces es como que te quedas en un, en un rincón, ¿no? Luego, claro, también tienes que formarte un nuevo guión de vida. También claro. tienes que, que darte permiso para brillar, también tienes que sentirte merecedor, también luego también hay el, el mi particular síndrome de la, de la Cenicienta, que es el... Mm. Es, digo mi particular porque el síndrome de la Cenicienta significa, significa otra cosa, ¿no? Y mm. luego pues yo le puse el mi particular, bueno, busqué. Para a ver si existía, ¿no? Eh, entonces, por eso le puse mi particular. Y entonces es cuando, cuando la cenicienta se arregla y baja, dijéramos, a, para ir a, a, al baile y la madrastra le dice, tú no. Entonces es cuando, cuando la persona dice, bueno, yo ya, ya no me merezco nada, ¿no? ¿no? No me merezco ni tener amor, ni tener éxito, ni, ni tener nada, ¿no? Y luego también, también como ya digo, como, como empoderarte, también de lo que no te haces responsable, porque hay que ver de lo que uno nos ha hecho responsable, uh -huh. y, y luego, pues bueno, pues, pues luego también el síndrome del, del impostor, uh -huh. que también, también, también las, con las heridas también te han hecho creer que, uh -huh. que bueno que. Que como no vales, entonces es como que tú misma te lo dices, ¿no? Es como aquella vocecita que te está diciendo, no, no, si de hecho no, si no, no vale. Entonces, esto es subconsciente que te lo va, te lo va repitiendo, ¿no? Es como que te va, repitiendo no, si, si ya te han hecho creer que no, que no vales, ¿no? Entonces, claro, si yo no, no valgo, pues entonces, bueno, no soy capaz de hacer nada, ¿no? Por eso hay momentos uh -huh. que, que son personas con grandes, con grandes ideas que en el último momento pues dicen no, no, yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces se tiran para atrás y entonces es cuando luego ven a los demás que bueno, terminan eh, haciendo lo que ellos en un momento habían pensado y son muy capaces de hacerlo. Entonces es un libro, a la gente le gusta mucho, hay quien lo lee dos y tres veces porque es, es un libro, eh, a veces fácil lo, lo leen de, de, sí, lee de, de un tirón y luego te dicen bueno, pues ahora... Luego hay algún momento que luego lo vuelven a lo vuelven a escoger, lo vuelven a, a leer, y luego digo, bueno, pues ahora primero me lo leo, luego pues hago los ejercicios, luego hago lo que son las las frases, luego hay gente que, por ejemplo, ve el libro que es tan potente que te dice, bueno, eh, leo la primera herida, entonces, pues bueno, la tienen como que como que asimilar, ¿no? Es, es. Es, bueno, es un libro que está ayudando a muchísima, muchísima gente. Y Además, Sánchez, eso... eh, quiero decirte, estoy viendo aquí que diste una conferencia en Magic eh, precisamente hablando de la serie de la infancia para empoderarte, ¿no? Eh, creo que estuvo muy interesante, ¿no? Sí, sí, la Tuviste acogida que... allí, ¿no? Tuviste acogida. Sí, sí. La gente me, me felicitó, es lo que decíamos, ¿no? Que hay mucha gente que, que decía que bueno que se sentía identificada. Luego también hubo un momento muy emotivo, fue cuando cuando expliqué que justo un año antes de, de dar la conferencia, eh, como tenía lo que era el stand antes de que abriesen al público, fui a, a la sala esta y entonces me hice, me hice una foto. Eh, en el dijéramos en el en el mismo bueno, en el mismo escenario que luego di la conferencia entonces yo me dije que, que bueno que no sabía ni cuándo ni cómo ni de qué manera pero que yo llegaría a dar una conferencia allí y bueno pasó pasó un año y, y sí, sí. Y ahora ya digo, curiosamente me dijo, vaya ya no voy a dar ninguna más porque lo típico, ¿no? Bueno, había cumplido mi sueño, pero uh -huh. bueno, lo que decimos, ¿no? Que luego los angelitos de arriba, los guías son los que mandan. Y es. luego al cabo de un par de días, cuando yo ya me había tranquilizado, me dicen, bueno, pero ahora tienes que dar la, la conferencia de la segunda parte. Y digo, bueno, venga, ah, va. Y, y luego <laughs> tienes que dar, luego tienes que dar el año que viene la de psicopatía, los psicópatas. <risa> <risa> claro. <risa> ¿Ya apuestas? Sí, sí, ponerme en marcha con el libro que lo tengo ya empezado. Bien. Y bueno, yo normalmente los libros siempre primero los, los creo en mi mente, ¿no? Entonces, una vez los, los, he, los he creado, entonces es como luego ya es como, como que sale de, de carrerilla, ¿no? Eso. Pero sí, sí, ya lo tengo ya. Pues, muy... pues Ángeles, estamos deseando que salga ese libro porque, como he dicho antes, creo que la población de psicópatas es muchísimas creo que vemos la punta del iceberg sabes no creo que es muchísimo más la población de psicópatas que hay de lo que creemos y por tanto creo que hay más víctimas de las que pensamos porque además las víctimas a veces como como decías no sobre todo si son hombres les da vergüenza confesar mi marido o mi mujer es un psicópata no cómo va a decir eso con lo simpático que es y lo agradable que es al cara al mundo no así que por eso creo que un libro así hecho de esa forma como tú escribes va a ser muy interesante. Así que sí. muchas gracias por toda la información que nos has dado de los psicópatas, que seguro que les ayudará mucho. Pero sí, deseamos ya eh, ese libro. Ángeles. muchas, sí. muchas... Quería, quería mucha decir fuerza. que, claro, es importante escribir un libro sencillo, que claro. llegue a la gente para que se den cuenta de quién tienen al lado, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, un libro que te hable de psicopatía, si tú no, si tú no los conoces, pero, pero bueno... La gente que ya me conoce de la manera que, que escribo, pues yo creo claro. que puede ayudar a muchísima gente a darse, sí. a darse como me di cuenta, como me di cuenta yo. Yo creo que sí. Y hasta que llegue a ese libro, lo que he hecho antes, libérate y brillas. Es la preparación para leer el otro. Porque ya te digo, yo lo he leído, tú me lo mandaste con, dedicado con todo el cariño. Y a ver, eh, yo soy escritor y eh, sé diferenciar cuando alguien escribe bien. Y sobre todo, eh, para mí, un buen escritor es aquel que sabe transmitir de forma sencilla lo que sea que quiere decir. Y tu libro es de la primera a última página, se puede ir leyendo. O sea, no hay ahí un muro que te paras y dices, esto no lo comprendo. No, es muy sencillo de leer, así que hay que leerlo, líbrate y brilla. Ángeles, pues una vez más, eh, muchas gracias por, por estar aquí, por darnos todo eso que seguro puede ayudar a mucha gente. Muchas gracias, Ángeles, de verdad, gracias. A ti, muchísimas gracias y a todos los oyentes. Gracias. gracias. Claro, un abrazo, cuídate.